Vamos con Ecuador Olímpico y ahora damos paso a más información de las actividades deportivas de esta semana, como por ejemplo la edición especial del torneo Máster Alejandro Sánster Carvajal de natación. También tenemos un informe del torneo de béisbol de exhibición y las imágenes de la selección de judo que participó en dos campeonatos internacionales. Veamos. Cuatro récords sudamericanos de natación se impusieron durante la edición especial del torneo Máster Alejandro Sánster Carvajal, donde Ana María Arosemena fue la que realizó tres de estos importantes logros. Entrenar todos los días de la semana, incluso sábados, una hora y media diaria para poder nadar todas estas pruebas que son de larga distancia. Los récords de Arosemena fueron: en la prueba de los 800 metros libres realizó 11 minutos 4 segundos y 63 centésimas. El récord anterior era de 11 minutos 44 segundos 88 centésimas. En la prueba de los 400 metros combinados cronometró 6 minutos 21 segundos y 71 centésimas. El récord anterior era de 6 minutos 27 segundos y 9 centésimas. Finalmente, en la prueba de los 200 metros mariposa, logró un tiempo de 3 minutos y 86 centésimas. El récord anterior era de 3 minutos 22 segundos y 88 centésimas. Este récord se mantenía desde el 2009. Por otra parte, el cuarto récord lo realizó Luis Bajaña en la prueba de los 800 metros libres, al cronometrar un tiempo de 10 minutos 24 segundos y 9 centésimas. Sí, realmente estamos reunidos aquí para conmemorar pues a nuestro amigo Alejandro Sánster, fallecido hace poco tiempo. Sus amigos le estamos dando este homenaje y he tenido la oportunidad de nadar los 800 metros libres y en la cual tuve la suerte de hacer el récord sudamericano en mi categoría 55-59. Además, el abogado Armando Arce impuso dos nuevos récords nacionales en la prueba de los 800 metros libres y 400 metros combinados. Era un anhelo mío nadar los 800 libres y 400 combinados y tratar de hacer dos récords nacionales en dichas pruebas. Gracias a Dios y al esfuerzo que he tenido durante todo este tiempo se ha podido lograr. A este torneo entre clubes asistieron aproximadamente 62 deportistas de distintas partes del país. Nosotros queremos demostrar a los amigos de Guayaquil, de Loja, de Cuenca, de Quito, que la natación es un lenguaje universal. Se nada por amistad, por salud y por bienestar. En las canchas de la Ciudadela Kennedy, la Liga Nacional de Béisbol, con el aval de la Federación Ecuatoriana, llevaron a cabo un nuevo torneo de este deporte, donde se disputaron las categorías de 11 y 12 años. A mí me gusta más el béisbol porque el béisbol es una profesión bonita y eso ahí le gusta mucho a mí y a mi familia. Bueno, en Pichincha, en Quito en especial, venimos practicando ya unos 2 años y se ha venido desarrollando. Digamos que a paso lento en el segundo año hemos avanzado más. Al torneo asistieron equipos de las escuelas de masificación de Pichincha, Azuay, Manabí y Guayas, por lo que se espera que en una próxima competencia el número de escuelas participantes se multipliquen y sean cada vez más las personas interesadas en este hermoso deporte. El microtenista Iván Proaño de Pichincha venció a su compañero de selección Giovanni Cuello por 4-2, consiguiendo en este resultado el primer lugar de la segunda parada de la Supercopa Yula, que se desarrolló del 12 al 22 de agosto en el Coliseo del Centro de Alto Rendimiento de Tenis de Mesa de la Federación Ecuatoriana de este deporte. Los ecuatorianos Sebastián Córdoba y Wilson Malo Jr. consiguieron los primeros lugares del Nacional de la Modalidad Enduro en Motocross, que se desarrollaron la semana pasada en Armenia, Colombia. Una destacada participación cumplió la maestra internacional Carla Heredia en el Campeonato Mundial de Ajedrez U20, que se desarrolló en Chotowa, Polonia, del 2 al 17 de agosto. Heredia, de 19 años, obtuvo 7 puntos de los 13 que se disputaron, con lo que se ubicó en el puesto 27 entre 81 jugadoras. Y ya está en circulación su revista Ecuador Olímpico. Jorge Arroyo, el mejor del mundo. Conozca a los deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Cristina Andrade, mejor jinete categoría infantil. Adquiera su ejemplar en las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano.